bienvenidos nueva vez a este su espacio Mundo Latino por aquí por nuestra casa de TV Quisqueya. Buenas noches, buenos días, a medianoche. Bueno, pues ustedes saben que este programa llega a diferentes partes del mundo, sí, por supuesto, tiene diferentes horarios. Entonces yo quiero que las personas se sientan lo más cerquita de nosotros, además identificado. Estamos aquí en nuestra casa de TV Quisqueya, llegamos también a la República Dominicana en Vega TV. Síganos en nuestras redes sociales, Mundo News, Canal 1 con Fresa Torres. Bienvenidos, bienvenidos a nuestro espacio en el día de hoy. Bueno, hay muchos temas que vamos a tratar más adelante, pero sobre todo el programa de hoy lo vamos a basar más que en noticias y comentarios. Vamos a enlazar con nuestra agencia aliada AFP. Lo que sí, el problema de Venezuela sigue candente, es una situación muy complicada. Ustedes saben que Nicolás Maduro insiste en que él es el presidente de Venezuela, lo que muchos países hasta el momento no lo reconocen, incluyendo aquí los Estados Unidos, y más de 14 países no están reconociendo a Nicolás Maduro como el presidente constitucional de Venezuela. Este y otros temas, entre ellos, ¿verdad?, los escándalos y la expectativa de los decretos que a cuanta gota está pues saliendo en la República Dominicana por el presidente Luis Abinader. Vamos a felicitar a Julio César Valentín, quien ha sido nombrado en la Superintendencia de Bancos. Bienvenidos, bienvenidos a Mundo Latino por aquí, por nuestra casa con Fresa Torres en Mundo News. Suscríbanse y denle like. Con soluciones como esta se siente el cambio en la provincia de Santiago. Pero bastante que se siente. Mira cómo va subiendo, mira. El teleférico de Santiago es parte del sistema integrado de transporte. Tiene una capacidad de 4.000 personas por hora por sentido. Está dividido en 4 estaciones, 83 cabinas y va a beneficiar a más de 100.000 personas. Nos llena a nosotros de satisfacción, de orgullo. Tiene unos colores muy dinámicos, muy llamativos, muy acogedor, una construcción hermosa. Teleférico de Santiago es un sistema seguro, es confiable, es rápido y va a solucionar temas en cuanto al económico y al tiempo de las personas. Agradecerle de manera personal a Luis Abinader, nuestro presidente, por esta mala construcción, al Ministerio de la Presidencia y a FITRAN, que es el organismo directo que está trabajando con este teleférico tan importante para la ciudad de Santiago, para el beneficio de todo el país. Cada vez que eliges algo saludable, haces felices a tu cuerpo y a tu mente. Ser saludable es estar conectado con los demás y ser libre para vivir tu mejor vida. Para obtener consejos y recursos para una vida más saludable y larga, visita nyc.gov/stayhealthy. ¡Atención! La Junta Central Electoral, de forma oportuna, informará la fecha exacta y los pasos a seguir para el proceso de renovación de la cédula de identidad y la cédula de identidad y electoral. Y recuerda que la JCE, en la resolución 15 del año 2022, extendió la vigencia del formato actual hasta tanto se realice el proceso de renovación. Te invitamos que estés pendiente a nuestros canales oficiales para más información. Cada vez que eliges algo saludable, haces felices a tu cuerpo y a tu mente. Entonces, ¿qué es saludable? Ser saludable es dormir más, también. Es hacer más ejercicio y comer bien. Es ir al médico con regularidad. Ser saludable es controlar el estrés de un modo que sea bueno para ti. Ser saludable es estar conectado con los demás y ser libre para vivir tu mejor vida. Para obtener consejos y recursos o saber más sobre la campaña de la Ciudad de Nueva York para una vida más saludable y larga, visita nyc.gov/stayhealthy. All right, yeah, in you go. Oscar! Oscar! And up next on the green is Norm the Perk Perkins.
desde su espacio Mundo Latino por aquí, por nuestra casa de TV Quisqueya. Bueno, yo estoy, tengo que decirle, mi casa aquí está en un rinconcito de mi casa y está muy acompañado en esta ocasión de nuestro perro Balú. Así que bienvenidos a nuestra casa. De que eso se trata, un programa familiar, tranquilo, y cuando se está en su casa, pues se toma café, se enseñan los perros, los hijos, los trates, en fin. Bueno, una cosa, señores, en la República Dominicana hay cierto revertismo, mucho nerviosismo, porque ustedes saben que cada vez que un gobierno pues cambia de turno, pues nombra, hace un movimiento, ¿verdad?, de sus ministros, de sus funcionarios pasados. Ustedes saben que Luis Abinader, del Partido Revolucionario Moderno, pues está iniciando su segundo año consecutivo, 4 años, ¿verdad? Y aquí fue aliado con diferentes partidos. Uno de los el nombramiento a mitad de semana, el de Guido Gómez Mazara en Indotel, bueno, que Guido Gómez Mazara realmente instó a Luis Abinader, lo que dicen algunos, de que en menos de 48 horas él tenía que ser nombrado. Entonces, este es un proceso normal, institucional. Yo agradezco profundamente el nivel de cooperación. Siempre los amigos de los medios tienen una creatividad muy singular, pero ya que se hizo oficial el decreto, yo debo recordarle que yo he mantenido una actitud de comunicación con todos y con todas, sin entrar en el territorio de las indiscreciones, pero no hemos conversado constantemente, me han pasado toda la documentación. Lo que ha existido es colaboración, cooperación, y yo me siento muy agradecido por el gesto institucional. Cada vez que uno tiene la oportunidad de ir al servicio público, en el caso particular, yo no solo pienso el día que llego, sino el día que me voy. A mí me gusta trabajar en ambientes armónicos. Aquí, que nadie le pase por la cabeza que yo tengo una intención malsana y que yo ando provocando los comportamientos históricos de afilar la daga artera contra ningún compañero y compañera de partido. Aquí viene un proceso institucional, tranquilo. Las cosas que vamos a perfeccionar lo vamos a hacer con la humildad suficiente. Yo voy a ser una persona que va a llamar constantemente a Nelson, inclusive intranquilizarlo en su estatus hasta de abuelo, que me dijo que va a tener que irse rápido fuera del país. Lo único que yo pido es la colaboración, la cooperación y la sinceridad de todos los actores en esta institución. Creo en los esfuerzos de equipo. Y por esas coincidencias de la vida, con nosotros está el ministro de Economía, que es nuestro buen amigo Pavel, que los que venimos de la fe cristiana, a veces hablamos de las diocidencias, son las coincidencias que la historia nos pone. Pavel y yo tenemos un mismo origen, una misma tradición, venimos de familias que han luchado por los valores democráticos, que creen en las cosas y las defienden, y qué bueno que la persona que esté en la estructura de juramentación protocolar sea una persona con las características de Pavel, a quien me deleita siempre tener encuentros con él. Y yo debo decir que el personal fundamental que he tenido un intercambio, persona que tiene vínculos primarios conmigo. Lamento que uno ya no esté con nosotros a partir de hoy, porque cumplíamos, yo tengo una relación de hace muchos años. La crítica que siempre nos hacemos es sobre el tema de los pesos que tenemos. Con Yulisa yo tengo un vínculo que data de sus padres. Con el viceministro Cruz somos amigos hace muchos años. Con la doctora ya le molesté, le llamé y le fastidié por teléfono. Hablo de Patricia. Y con Fausto Rosario es evidente que hay unos lazos afectivos que datan de muchos años. Cuando él era joven y yo más joven. Así que yo tengo de verdad una relación afectiva y amistosa con todo el mundo. Vamos a hacer un ejercicio institucional, escuchar lo que hace cada quien. Yo nunca me he creído que lo sé todo, por el contrario, esto es un esfuerzo de aprendizaje constante. Y al final de la jornada es la intención de contribuir a que la gestión de gobierno del presidente Luis Abinader lo haga bien. De eso se trata. Así que yo lo que quiero pedirle es colaboración, cooperación, no hay necesidad de estar en niveles de intranquilidad. No hay ninguna razón para eso. Por el contrario,
Yo lo que sí espero es una colaboración de ustedes y que desarrollemos una gestión que al final de la jornada cada quien se sienta satisfecho con el desempeño. Bien, continuamos con más de este su espacio Mundo Latino por aquí por nuestra casa de TV Quisqueya. Estamos llegando a diferentes partes del mundo por aquí, por nuestra casa de TV Quisqueya, igualmente por Mundo News, Canal 1, en nuestras redes sociales. Suscríbanse, dennos like. Bueno, ustedes saben que en los Estados Unidos es innegable la recesión económica que hay en este país. Las familias estamos subsistiendo de una forma sumamente precaria. El alto costo de la vida es uno de los temas diarios y a esto también se agrega la inseguridad. Bueno, el asunto es que el jefe de la Reserva Federal de los Estados Unidos dice que llegó el momento de recortar la tasa de interés. Finalmente, esto va a suceder ahora en septiembre. De inmediato, nosotros, señor director, vamos a conectar con nuestra agencia aliada AFP para los detalles de esta noticia, que algunas personas, algunos economistas, ya analistas, no la ven como buena y válida, y dicen que más es recurso de la política, porque ustedes saben que estamos en elecciones, ¿verdad? Señor director. El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos abrió la puerta a un primer recorte de las tasas de interés. Jerome Powell aseguró el viernes que su confianza aumentó en el hecho de que la inflación está en una senda duradera, retornando al 2%, que es el objetivo de la institución. Ha llegado el momento de ajustar la política monetaria. La dirección a seguir es clara y el calendario y el ritmo de los recortes de las tasas dependerán de los datos que lleguen, de la evolución de las perspectivas y del equilibrio de riesgos. El mensaje de Powell indica que el Comité de Política Monetaria de la Fed actuará sobre las tasas en su próxima reunión del 17 y 18 de septiembre, la última antes de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, el 5 de noviembre. Hasta ahora el funcionario no había dado indicaciones sobre fechas para un recorte de tasas, una medida largamente esperada por el mercado porque abarata el costo del dinero y dinamiza los flujos de fondos en la economía. La Reserva Federal había subido sus tasas de interés para combatir la inflación. Tasas altas encarecen el crédito y desalientan el consumo y la inversión, y con ello bajan las presiones sobre los precios. Bien, señores, nosotros continuamos aquí con nuestro espacio Mundo Latino y queremos, ¿verdad?, cerrar en el día de hoy con un reportaje sumamente lastimoso y lacerante sobre lo que están viviendo los habitantes de Gaza, donde según una portavoz de las Naciones Unidas, lo único que les espera a estos habitantes es la muerte después de entrar en este conflicto armado con Israel. Señor director. Los palestinos están cansados de desplazarse por la franja de Gaza. Durante las tres primeras semanas de agosto, el ejército israelí emitió 11 órdenes de evacuación que hace llegar a través de panfletos lanzados en avión, SMS o redes sociales. En total, 250.000 gazatíes, un 12% de la población de este enclave devastado por más de 10 meses de guerra, se han visto obligados a desplazarse por estas órdenes, según la ONU. Huimos a las calles sin saber a dónde ir. Nuestras mujeres y niños están en las calles. No hay vida, no queda comida. En cada área donde nos quedamos, ordenan evacuarnos dos días después de llegar. No queda más que el mar. No hay vida, no hay dinero. Caminamos de un lugar a otro. Y nuestros niños han muerto, se han ido. Al inicio de la guerra, el ejército de Israel aseguró que tenía un plan para los desplazados. Tras ordenar la evacuación de toda la parte norte del enclave, empezó a distribuir unos mapas que delimitaban y enumeraban zonas por todo el territorio. Pero sectores que en un principio fueron designados como zona humanitaria también han recibido órdenes de evacuación. Cuando los judíos entraron a la calle Atena, huimos a la playa. Dejamos nuestras tiendas de campaña y nuestra ropa y huimos al mar. ¿A dónde podemos ir? Lo único que nos queda es arrojarnos al mar y que nos coman los peces. ¿A dónde podemos ir? Estoy de verdad muy, muy cansada. Los residentes de Gaza denuncian que en numerosas ocasiones estas órdenes de evacuación han sido contradictorias.
o han presentado como seguras zonas que en realidad eran peligrosas. También complican la tarea de las organizaciones humanitarias, que intentan repartir la ayuda llegada a cuentagotas a Gaza, cuyos accesos están todos controlados por Israel. Continuamos con más de este su espacio Mundo Latino, por aquí por nuestra casa de TV Quisqueya. Suscríbanse a Mundo News, Canal 1. Nosotros queremos compartir con ustedes un invento casero que ha hecho una ingeniera en la Franja de Gaza para darle agua potable a la población que vive en este limítrofe entre Palestina e Israel. Ustedes saben que después que ha estallado esta guerra, y que siempre ha tenido un problema grandísimo esta región con respecto a tener agua potable, y ella pues ha inventado una forma casera de llevarle agua potable a los que viven en esta frontera de la Franja de Gaza. Señor director, vamos arriba con nuestra agencia aliada AFP. Inés Algul cuida con esmero una preciada invención. Esta ingeniera agrónoma creó un sistema casero de desalinización para proveer de agua potable a sus vecinos en la Franja de Gaza, donde este bien vital escasea cada vez más en medio de la guerra. Está construido con la madera de los palets de ayuda humanitaria que llega al territorio y con los cristales que se recuperan de las ruinas de los edificios bombardeados. Es un dispositivo muy simple, simple de usar y de construir. No necesita electricidad, filtros o paneles solares, solo energía solar. La ingeniera agrónoma vive en la ciudad de Jan Yunis, en el sur de Gaza. Aquí era difícil conseguir agua bebible antes de la guerra. Pero después que estalló el conflicto el 7 de octubre, la situación se ha agravado. El suministro de agua cayó un 94% y la cantidad de agua disponible por cada gazatí es de 4,74 litros por día, poco menos de un tercio del mínimo recomendado en situaciones de emergencia, según la ONG Oxfam. El organismo acusa a Israel de usar sistemáticamente el provisionamiento de agua como arma de guerra contra los palestinos. Este proyecto llegó en el momento justo. Nos ha provisto de agua limpia bebible y desde hace 2 meses dependemos de él completamente. Inés Algul piensa en este dispositivo más allá de la guerra. Dentro de unos años, sostiene, no habrá más agua para beber. Este dispositivo no es solo para la guerra, también atiende el tema de la salinidad del agua en la Franja de Gaza. En unos años no tendremos agua potable para beber, toda el agua fresca es usada por agricultores para cultivar frutillas que requieren agua fresca y luego son exportadas, y lo mismo aplica para el cultivo de flores. Con soluciones como esta se siente el cambio en la provincia de Santiago. Pero bastante que se siente. Mira cómo va subiendo, mira. El teleférico de Santiago es parte del sistema integrado de transporte. Tiene una capacidad de 4.000 personas por hora por sentido. Está dividido en 4 estaciones, 83 cabinas y va a beneficiar a más de 100.000 personas. Nos llena a nosotros de satisfacción, de orgullo. Tiene unos colores muy dinámicos, muy llamativos, muy acogedor, una construcción hermosa. Teleférico de Santiago es un sistema seguro, es confiable, es rápido y va a solucionar temas en cuanto al económico y al tiempo de las personas. Agradecerle de manera personal a Luis Abinader, nuestro presidente, por esta mala construcción, al Ministerio de la Presidencia y a FITRAN, que es el organismo directo que está trabajando con este teleférico tan importante para la ciudad de Santiago, para el beneficio de todo el país. Cada vez que eliges algo saludable, haces felices a tu cuerpo y a tu mente. Ser saludable es estar conectado con los demás y ser libre para vivir tu mejor vida. Para obtener consejos y recursos para una vida más saludable y larga, visita nyc.gov/stayhealthy. ¡Atención! La Junta Central Electoral, de forma oportuna, informará la fecha exacta y los pasos a seguir para el proceso de renovación de la cédula de identidad y la cédula de identidad y electoral. Y recuerda que la JC, en la resolución 15 del año 2022, extendió la vigencia del formato actual hasta tanto se realice el proceso de renovación. Te invitamos que estés pendiente a nuestros canales oficiales para más información.
cada vez que eliges algo saludable, haces felices a tu cuerpo y a tu mente. Entonces, ¿qué es saludable? ¿Ser saludable es dormir más? También. ¿Es hacer más ejercicio y comer bien? Es ir al médico con regularidad. Ser saludable es controlar el estrés de un modo que sea bueno para ti. Ser saludable es estar conectado con los demás y ser libre para vivir tu mejor vida. Para obtener consejos y recursos o saber más sobre la campaña de la Ciudad de Nueva York para una vida más saludable y larga, visita nyc.gov/stayhealthy. Oh. All right, yeah, in you go. Oscar! Oscar! And up next on the ring is Norm the Perk Perkins. Desde su espacio Mundo Latino con un resumen de lo que pasó durante toda la semana. Bueno, y ya, señores, es un hecho que la actual vicepresidenta de este país, Kamala Harris, pues haya aceptado la nominación de su partido demócrata como la candidata oficial de el partido demócrata, como ya hemos dicho, en Chicago. Habló sobre la unidad que debe imponerse en estos momentos, donde ustedes saben que el país está sumamente dividido por la crisis económica que hay aquí en este país, el endeudamiento de este país, y a esto se agrava también pues una migración desordenada, además de la inseguridad ciudadana. Veamos, señor director. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, aceptó el jueves en Chicago la nominación presidencial demócrata con un discurso de unidad. En nombre de todos aquellos cuya historia solo podría escribirse en la nación más grande del mundo, acepto su candidatura a la presidencia de los Estados Unidos de América. I accept your nomination to be president of the United States of America. Harris, de 59 años, prometió guiar al país norteamericano hacia un nuevo camino y agradeció al presidente Joe Biden el apoyo a su candidatura tras abandonar la carrera hacia la reelección. The middle class is where I come from. La flamante nominada como candidata a la presidencia del Partido Demócrata rindió homenaje a sus padres y a sus orígenes como hija de inmigrantes de clase media. También abordó temas como la política internacional estadounidense y aseguró estar trabajando contrarreloj junto a Biden para conseguir un alto el fuego en Gaza entre Israel y el movimiento islamista palestino Hamas. The scale of suffering is heartbreaking. La magnitud del sufrimiento es desgarradora. El presidente Biden y yo estamos trabajando para poner fin a esta guerra de modo que Israel esté seguro, los rehenes sean liberados, el sufrimiento en Gaza termine y el pueblo palestino pueda hacer realidad su derecho a la dignidad. Harris también prometió mantenerse firme junto a Ucrania y a los países aliados miembros de la OTAN. Durante su discurso, Harris dedicó espacio para atacar a su rival electoral, el magnate republicano Donald Trump, a quien acusó de querer hacer retroceder al país. El candidato republicano respondió al discurso de la candidata demócrata en su plataforma Truth Social y señaló a su rival del próximo 5 de noviembre de no hacer nada más que hablar. La noche de celebración que culminó la Convención Nacional Demócrata tras 4 jornadas contó con una antesala marcada por palabras de líderes políticos y celebridades. Lo que sí nosotros tenemos que decir, verdad, que según las encuestas en los últimos días, pues ella ha aumentado su popularidad, lo que está entonces casi cabeza con cabeza, según algunos analistas, con el candidato republicano, el expresidente Donald Trump. Vamos a ver realmente cuál será la estrategia que van a seguir desarrollando los demócratas, que normalmente pues en todas las campañas de elecciones pues juegan con el populismo, ¿verdad? Con el estómago de la gente. Vamos a ver si esta estrategia le va a funcionar en este momento.
Bueno, un hecho histórico, el primer ministro de la India pues visitó a Ucrania y desde allí pues está pidiendo un llamado a la paz entre Rusia y Ucrania, que ustedes saben que están pues inmersos en una guerra sin sentido, en una guerra que los únicos que están pues poniendo los muertos y las lágrimas son los pobres, el pueblo. Y en esta guerra, ¿verdad?, sin sentido, porque ¿a dónde está el desarrollo de los seres humanos cuando los hombres se están matando uno con otro? De verdad no entiendo, pero vamos nosotros a compartir con ustedes de qué se trató esta visita del primer ministro de la India a Kiev. Visita histórica del primer ministro de India a Ucrania. Narendra Modi fue recibido el viernes en Kiev por el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Modi, cuyo país mantiene excelentes relaciones con Rusia, es el primer jefe de gobierno indio en visitar Ucrania, que enfrenta desde hace 2 años y medio una invasión rusa. Su visita busca impulsar los esfuerzos diplomáticos para restablecer la paz con Moscú y profundizar la amistad India-Ucrania. Nos hemos mantenido al margen de la guerra con gran convicción. Esto no significa ser indiferentes. Desde el primer día no fuimos neutrales. Hemos tomado partido y defendemos firmemente la paz. India trata de mantener un delicado equilibrio entre Rusia, con la que ha forjado fuertes vínculos, y las naciones occidentales, con quienes busca estrechar lazos para contrarrestar a China, su rival regional. Modi ha evitado condenar explícitamente la invasión rusa de Ucrania y siempre se abstuvo en las resoluciones de la ONU contra el Kremlin. A inicios de julio se reunió con el presidente ruso Vladimir Putin en Moscú. Bueno, señores, continuamos con más de este su espacio Mundo Latino, por aquí, por nuestra casa y en mi casa, valga la redundancia. Vamos a salir un poco de los conflictos, de los problemas, y hablemos ahora de desarrollo y tecnología, debido a que China pues sigue imponiendo su tecnología, sus avances, y en esta ocasión es en la automotriz, donde está tomando pues el mercado latinoamericano. Y justamente en esta semana, pues China, los fabricantes chinos de vehículos han puesto el pie en el acelerador con una alternativa que combina precio y calidad, logrando conquistar mercados de Latinoamérica, ¿verdad?, en retroceso de los Estados Unidos y Alemania, que eran los países líderes. Y justamente pues están llegando en esta ocasión a Argentina. Ustedes saben que tiene un gobierno sub generis. Así que vamos de inmediato a compartir con ustedes el avance de los chinos en la automotriz. Señor director. El desembarco de autos chinos en los puertos de Chile luce incesante. Los vehículos provenientes del país asiático están conquistando el mercado latinoamericano y en los últimos 5 años cuadruplicaron las ventas en la región. Actualmente concentran el 20% del total del mercado, relegando a Estados Unidos al segundo lugar con el 17%. En el incipiente mercado de los vehículos eléctricos, el dominio es mayor. 51% de las ventas en la región corresponden a coches del gigante asiático, mientras que prácticamente todos los autobuses eléctricos son chinos. Un automóvil chino aquí compite en igual características con un americano o con un europeo, y luego la marca puede luego testearlo aquí, ver cómo se comporta el consumidor, cómo le va el producto, lo llevan a otros mercados. Por eso tú tienes tantos lanzamientos. Tenemos a veces más de un lanzamiento de un auto nuevo al día acá. Una competencia en camionetas pick-up brutal. Ningún otro mercado fuera de Asia tiene tanta participación de automóviles chinos. En la Unión Europea y Estados Unidos, dos mercados con industria automotriz fuerte, la imposición de aranceles les ha impedido avanzar con mayor fuerza. La eliminación de aranceles ha llevado también a que los precios sean muy competitivos. Hay categorías para todos los gustos, desde modelos de entrada o desde, que es un concepto que se acuñó en la industria automotriz, y que lleva a que muchas familias puedan tener su primer auto nuevo en la historia y trabajar con él, usarlo como herramienta, como transporte principal.
hasta mercados de lujo y de vehículos muy exclusivos. Los autos chinos han tenido que combatir la mala fama de su fabricación, pero rápidamente se están ganando a los consumidores. Uno igual es como que climatiza la marca china, ¿cachai? Pero no, la camioneta me salió impecable, no tenía ningún problema. De hecho, como que cuando tú te subes a alguna, tú ves que todo como súper plástico así, no, esta no. No, súper bien, así que no me arrepiento de haberme la comprado. China logró atraer a los consumidores tras asociarse con los grandes fabricantes, en alianzas que le permitieron abaratar los procesos productivos y mejorar tecnologías. Las ventas también se han beneficiado por la transición energética y la expansión de tecnologías más limpias en ciudades contaminadas. En Santiago circulan más de 2.000 autobuses eléctricos chinos. Señores, continuamos con más de este su espacio Mundo Latino por aquí por nuestra casa de TV Quisqueya. Después de que los chinos están exhibiendo su músculo con respecto a la construcción de carros, y en esta ocasión pues están llegando sus carros a toda Latinoamérica. Bueno, hablando, ¿verdad?, de los problemas que está pasando en el mundo, la situación de Venezuela, de nuestro hermano pueblo de Venezuela, sigue pues candente. Ustedes saben que pasaron unas elecciones amañadas, unas elecciones que la verdad han sido un fiasco, y eso era lo que se esperaba, porque obviamente que Nicolás Maduro es un dictador y los dictadores no entienden de democracia y menos de elecciones. El hecho es de que en esta semana ustedes saben que el presidente Nicolás Maduro calificó este jueves de histórico y contundente la decisión de la máxima, el máximo tribunal de la Corte de Venezuela, que convalida su reelección con su principal rival, el opositor Edmundo González Urita, y consideró una sentencia para complacer al gobernante entre denuncias de fraude, obviamente por la oposición, que ustedes saben que este tribunal es manejado, conducido y gobernado, ¿verdad?, por su merced, el presidente Hugo Chávez de Venezuela, que se va a quedar ahí contra vientos y marea. La población sigue moviéndose, la oposición igual, y yo no creo que esto vaya a cambiar en nada, porque se ha mantenido ahí en cada elección que pasa, se mantiene, pasa lo mismo. El pueblo vota contra él, pero él sigue ahí. Señor director, vamos a Venezuela en este momento, y gracias a nuestra agencia aliada por este resumen de noticias que nos ha hecho con este conflicto. Adelante. Copia certificada de la... Cruce de reacciones en Venezuela tras la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de convalidar la reelección del presidente Nicolás Maduro. Maduro, que acudió a la máxima corte para certificar su reelección para gobernar por un tercer periodo de 6 años, celebró el jueves la decisión. Hoy el Tribunal Supremo de Justicia, en su sala electoral, luego de hacer un trabajo técnico, científico, profesional y jurídico, basado en las leyes como poder judicial de la nación, ha emitido una sentencia histórica y contundente. El Tribunal Supremo de Justicia, señalado de estar al servicio del chavismo, certificó los resultados de la elección del 28 de julio, en la que Maduro fue proclamado ganador con 52% de los votos por parte del Consejo Nacional Electoral, que no mostró el escrutinio detallado mesa por mesa. El organismo argumentó haber sido blanco de un ataque cibernético que expertos desestiman, aunque el Tribunal Supremo también lo convalidó. Casi un mes después de la elección, el sitio web del CNE sigue caído. No obstante, la oposición liderada por María Corina Machado sostiene que Edmundo González Urrutia fue el vencedor y que tiene las evidencias para demostrarlo. González señaló en un video publicado en redes sociales a los miembros del CNE de esconderse detrás de un tribunal, que deberían mostrar las actas mesa por mesa y dar paso a una auditoría internacional imparcial, independiente y confiable. Además, dijo que intentar judicializar los resultados de las elecciones no cambia la verdad. El equipo de González sostiene que ganó con 67% de los votos y publicó en una página web copias de las actas, que asegura lo prueban, pero el chavismo ha dicho que el material es forjado. Los presidentes de Chile, Uruguay y Guatemala acusaron el jueves a la máxima corte de consolidar el fraude de Maduro. Estados Unidos, la Unión Europea y varios países de América Latina desconocieron el resultado de las elecciones del 28 de julio en Venezuela. Para atacar al pueblo.
Con soluciones como esta se siente el cambio en la provincia de Santiago. Pero bastante que se siente. Mira cómo va subiendo, mira. El Teleférico de Santiago es parte del sistema integrado de transporte. Tiene una capacidad de 4.000 personas por hora por sentido. Está dividido en 4 estaciones, 83 cabinas y va a beneficiar a más de 100.000 personas. Nos llena a nosotros de satisfacción, de orgullo. Tiene unos colores muy dinámicos, muy llamativos, muy acogedor, una construcción hermosa. Teleférico de Santiago es un sistema seguro, es confiable, es rápido y va a solucionar temas en cuanto al económico y al tiempo de las personas. Agradecerle de manera personal a Luis Abinader, nuestro presidente, por esta mala construcción, al Ministerio de la Presidencia y a FITRAN, que es el organismo directo que está trabajando con este teleférico tan importante para la ciudad de Santiago, para el beneficio de todo el país. Cada vez que eliges algo saludable, haces felices a tu cuerpo y a tu mente. Ser saludable es estar conectado con los demás y ser libre para vivir tu mejor vida. Para obtener consejos y recursos para una vida más saludable y larga, visita nyc.gov/stayhealthy. ¡Atención! La Junta Central Electoral, de forma oportuna, informará la fecha exacta y los pasos a seguir para el proceso de renovación de la cédula de identidad y la cédula de identidad y electoral. Y recuerda que la JCE, en la resolución 15 del año 2022, extendió la vigencia del formato actual hasta tanto se realice el proceso de renovación. Te invitamos que estés pendiente a nuestros canales oficiales para más información. Cada vez que eliges algo saludable, haces felices a tu cuerpo y a tu mente. Entonces, ¿qué es saludable? Ser saludable es dormir más, también es hacer más ejercicio y comer bien. Es ir al médico con regularidad. Ser saludable es controlar el estrés de un modo que sea bueno para ti. Ser saludable es estar conectado con los demás y ser libre para vivir tu mejor vida. Para obtener consejos y recursos o saber más sobre la campaña de la Ciudad de Nueva York para una vida más saludable y larga, visita nyc.gov/stayhealthy. All right, yeah, in you go. Oscar! Oscar! And up next on the ring is Norm the Perk Perkins. En el mayor hospital de Líbano se preparan para un escenario de guerra. Son más de 10 meses desde el inicio de los enfrentamientos entre el movimiento libanés Hezbollah e Israel debido a la guerra en Gaza. El personal médico quiere estar preparado ante la posibilidad de un conflicto a gran escala. Hemos sido testigos de muchos incidentes que provocaron un gran número de heridos, como la explosión del puerto, los atentados contra embajadas extranjeras de la zona. E incluso podemos contar la pandemia de COVID, ya que se consideró una catástrofe a la que tuvimos que hacer frente. Todo ello aumentó nuestra experiencia en el trato con pacientes. Los preparativos forman parte del plan puesto en marcha por el Ministerio de Salud. Han elaborado un plan de preparación en papel y en el terreno, procedimientos y políticas, y todo lo que hay que aplicar en caso de incidentes de víctimas en masa. En estos momentos estamos formando a los empleados de los departamentos de sanidad, administración, seguridad y todos los sectores implicados en el hospital. Todos están recibiendo la misma formación al mismo nivel. La amenaza de una guerra a gran escala creció después de que Irán y el Hezbollah prometieran vengar las muertes ocurridas el mes pasado del líder político de Hamas, Ismail Haniyeh, en Teherán, y sobre la cual Irán responsabiliza a Israel, y del principal comandante del Hezbollah, Fuad Shukr, que pereció en un bombardeo israelí en el sur de Beirut.
Desde el principio de la guerra en Gaza aprendimos sobre el incidente con víctimas en masa, aprendimos a prepararnos en caso de catástrofe natural o de guerra. Así que recibimos formación a diario, tenemos la zona roja, la zona verde y la zona de amortiguamiento. Cada día tenemos tareas diferentes. Por ejemplo, ahora sé que cuando estoy en un turno de noche debo trabajar en la zona roja, es decir, en esta zona. El plan del Ministerio de Salud incluye una línea de ayuda para los desplazados por la guerra, una evaluación de las necesidades de los hospitales, formación en catástrofes para el personal y un módulo de salud mental. La sala de emergencia se coordina con los equipos de rescate y los hospitales del sur de Líbano. El plan prioriza los hospitales según su ubicación. La zona roja, en alto riesgo de ataques israelíes, incluye las bases de Hezbollah en el sur del país, el este y los suburbios del sur de Beirut. En este edificio contiguo al hospital se encuentra el Centro de Operaciones de Emergencia, donde funcionarios del Ministerio de Salud hacen llamadas y monitorean noticias de la guerra en Gaza y el sur de Líbano. Siempre seguimos las noticias para ver lo que ocurre en Gaza. Vemos los reportes de televisión para ver cómo los equipos de emergencia de Gaza tratan los casos, cómo reaccionan los pacientes, los médicos y las enfermeras. Así aprendemos de su experiencia. Hemos tomado muchas notas y basándonos en ellas, hemos construido nuestro plan. Por ejemplo, para las salas de emergencia, viendo las de Gaza en la televisión, percibimos cómo el piso es blanco. Eso significa que tienen una gran preparación a nivel de higiene. Líbano puso en marcha planes de emergencia de salud pública desde que comenzaron las hostilidades. Estos programas dependen sobre todo de donantes, a causa de la grave crisis económica que azota al país desde hace 5 años. Él es Gabriel Ziño, mide 1,21 metros de altura, pero es un gigante de la natación paralímpica. A sus 22 años busca el triplete en los Juegos Paralímpicos de París, que se disputan del 28 de agosto al 8 de septiembre. En los Juegos de Tokio ganó 2 medallas de oro y 1 de plata. Si Dios quiere, voy a defender mis títulos. Son las 2 medallas que ya tengo, y el objetivo es que la medalla de plata se vuelva de oro. Es claro que de la mejor forma posible, nadando bien. Estoy trabajando mucho para eso, no solo por la medalla, pero sí por el buen desempeño. Gabriel Ziño padece focomelia, una malformación causada por la detención del desarrollo de 1 o más miembros durante el embarazo. En su caso, el brasileño tiene muñones en los hombros y las piernas atrofiadas, pero puede andar con los 2 pies. Muchas veces la gente ve la deficiencia en primer momento. Yo no. Yo veo un atleta de alto desempeño que presenta una deficiencia y él tiene una mente de campeón. Creo que ese es su gran diferencial. Le gustan las situaciones adversas. Sabe trabajar bajo presión y eso para un atleta es un punto bastante positivo. Gabriel Ziño usa principalmente su pelvis para nadar, un difícil movimiento que entrena durante largas sesiones de lunes a sábado. Además, realiza ejercicios de musculación, sobre todo de las vértebras lumbares, los músculos abdominales y el suelo pélvico. No podemos calcular cuántos obstáculos superamos por día, pero eso sirve para fortalecernos. Y es eso, podemos ser lo que queramos, independientemente del área, independientemente de lo que sueñas, de lo que crees. Ve siempre en busca de tu sueño, siempre trabajar para ser el mejor en eso que deseas. Gabriel Ziño descubrió la competición con 13 años. Un profesor lo inscribió en un torneo escolar sin que lo supiera. Ganó 5 medallas y desde entonces no ha parado. Con 19 años obtuvo en Tokio la plata en los 100 metros espalda S2, que es la categoría para los nadadores con discapacidad más severa. Luego vinieron el oro por los 50 metros y 200 metros estilo libre S2. La principal de la cualidad de Gabriel, yo acho la persistencia. La principal cualidad de Gabriel es la persistencia y el equilibrio. Creo que esa persistencia, cada vez que alguien decía no, eso no lo desanimaba. Él perseveraba más. Y cuando no está haciendo largos en la piscina de Juiz de Fora, en el estado de Minas Gerais, Gabriel Ziño cultiva su popularidad en Instagram, donde tiene 50.000 seguidores.
La playa El Higuerón en El Salvador era casi virgen hasta hace un tiempo, pero ahora atrae a turistas y surfistas. Esto ha incentivado el desarrollo inmobiliario a medida que han mejorado las condiciones de seguridad en el país con la guerra contra las pandillas del presidente Nayib Bukele. Pero las inversiones inmobiliarias y turísticas están acorralando a cientos de salvadoreños de escasos recursos que corren el riesgo de perder los hogares que levantaron hace décadas en tierras públicas. Tal es el caso de Rosa Romero, una madre soltera de 41 años a quien jamás se le pasó por la mente que podría ser desalojada de su humilde casa en la playa El Higuerón, 175 kilómetros al sureste de la capital San Salvador. Mis hijos, vea, están, yo y ellos estamos preocupados pues porque ha venido una señora que dice ser la dueña del terreno donde me ha demandado, vea, para poder desalojarme de mi terreno y me preocupa, estoy preocupada. Los hijos mayores de Romero, Joaquín de 22 años y Ulises de 16, se dedican a la pesca para mantener a la familia. Nosotros vivimos del mar y si nos vamos de aquí, ¿de qué vamos a vivir si no sabemos? Romero tenía 11 años cuando ella y una hermana mayor se instalaron a vivir a un costado de esta playa del distrito Jucuarán, junto a otras familias pobres. Acababa de terminar la cruenta guerra civil salvadoreña, ocurrida entre 1980 y 1992. Sí, son recientes, sí. Estas tierras eran estatales y las autoridades de la época prometieron darles títulos de propiedad a estas familias, pero jamás lo hicieron. No están dándole alternativas a los locales, a las personas locales de estas comunidades. Unas 625 familias pobres de la zona corren riesgo de desalojo, según la ONG Cristosal y el Movimiento Indígena para la Integración de las Luchas de los Pueblos Ancestrales del Salvador, Milpa, que apoyan a los afectados. Cristosal y el Instituto de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana afirman que está en marcha desde hace unos 4 años una acelerada gentrificación, proceso de densificación urbana en que familias pobres son desplazadas por personas de mayores ingresos. Hemos advertido un importante, pero también radical proceso de gentrificación que está limitando el acceso a la vivienda de las y los salvadoreños. En agosto de 2022, el presidente Bukele visitó la cercana localidad de Punta Mango para anunciar la construcción de una carretera hacia Surf City 2, zona destinada a hoteles y restaurantes, que incluye a la playa El Higuerón. Decenas de obreros construyen 3 puentes a la orilla de la ruta donde abundan los avisos de terrenos en venta y cuartos para rentar. Según Milpa, los megaproyectos Surf City 2 y Aeropuerto del Pacífico han disparado el precio de una hectárea de terreno de $3,000 a $28,000. A quienes serán desalojados por el aeropuerto, el gobierno les compró las tierras, pues tenían títulos de dominio, pero los que carecen de ellos viven días de angustia. Las viviendas se han encarecido en el país por la llegada de extranjeros. 13 de cada 100 salvadoreños declararon tener algún nivel de inseguridad vinculada a la tenencia de la propiedad en la cual se encuentran residiendo. En la playa El Zonte, en el departamento central de La Libertad, los terrenos ocupados también eran del Estado y pocas familias recibieron títulos de propiedad, aunque han vivido allí por décadas. Para Surf City 1, unas 125 familias serán desalojadas de esta playa. A ellas les prometieron reubicarlas en una colina cercana, pero la construcción de las viviendas se ve detenida. Los terrenos con acceso al mar en El Salvador cada vez más están siendo acaparados por grupos empresariales que apuestan al turista extranjero, según un funcionario de Milpa. El gobierno se abstuvo de comentar este tema. Alexandre es un pescador de la popular bahía de Guanabara de Río de Janeiro. Junto a una asociación emprendió una nueva forma de combate a la contaminación. En una aplicación registra la localización de una mancha de aceite que acaba de detectar en la bahía, famosa postal de la Cidade Maravillosa, pero altamente contaminada. La aplicación Giolio na Guanabara, desarrollada por la Asociación Aomar y la ONG 350, permite registrar derrames de petróleo, desechos de productos químicos o de aguas no tratadas de embarcaciones. Ellos están usando seguramente un producto químico para lavar los mamparos del barco. Eso debe ser agua de lastre. Lanzaron esa agua afuera e hicieron un lavado. No solo los pescadores tienen hoy esa arma de lucha, de defensa y protección del medio ambiente, sino también toda la sociedad tiene ahora esa arma disponible. Los usuarios pueden subir las fotos a la aplicación de forma anónima. Las informaciones son luego verificadas por un moderador y se publican en un sitio web. Las denuncias también pueden ser enviadas a las autoridades como el regulador ambiental IBAMA o la Armada.
para que puedan tomar medidas como multas o procesos judiciales. Gioli una Guanabara permite que el órgano público que ya está usando la herramienta que estuvo en el lanzamiento pueda emitir multas desde sus oficinas. Eso es muy importante. Existe mucha degradación, mucha falta de respeto por las offshore. Existe mucho deterioro y falta de respeto de las offshore, esas empresas de gas y petróleo. Esperamos que con esa herramienta eso pueda disminuir un poco, porque aquí sufrimos todo tipo de agresiones. Los pescadores artesanales denuncian desde hace décadas la contaminación en la bahía, un puerto natural de unos 400 kilómetros cuadrados. Y con esta aplicación, tienen la esperanza de revertir una contaminación que cada día empeora la situación socioeconómica y de salud de su comunidad, pero que también agrava la crisis climática. Señores, y de esta forma nosotros hemos llegado a la conclusión de nuestro espacio en el día de hoy. Aquí en Mundo Latino con nuestro Balú, nuestro cachorro, nuestro guardián que nos espera cada día cuando salimos a la calle a trabajar. Y él está aquí en casa cuidando a mamá y cuidando la casa. Así que denle like, sigan en Mundo Latino por aquí por nuestra casa de TV Quisqueya. Nos vemos en una próxima entrega, Dios mediante. Muchísimas gracias. Suscríbanse a Mundo News Canal 1 con Fresa Torres.